Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en este webinar que hemos preparado para ustedes en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román y me da mucho gusto que nos acompañen en vivo el día de hoy. Los webinars del observatorio son una oportunidad de conocer de cerca a profesionales docentes, quienes nos comparten sus experiencias pedagógicas, mejores prácticas o casos de éxito que faciliten el aprendizaje en una modalidad presencial, virtual o híbrida. La seguridad digital, que es el tema de esta sesión, es uno de los temas más relevantes hoy en día, ya que el desconocimiento de cómo debemos cuidar nuestra privacidad y datos personales en Internet puede derivar en problemáticas más graves a las que una persona queda expuesta en el ciberespacio, tales como el robo de datos, la usurpación de la identidad, el ciberacoso, el sexting y las noticias falsas. En este webinar aprenderemos los conocimientos básicos para desarrollar nuestras habilidades de seguridad en Internet, reconocer la importancia de la privacidad, comprender los riesgos que corremos y cómo prevenirlos. Es muy importante saber cómo ejercer una ciudadanía digital segura y responsable. Estas habilidades son útiles no solamente para los jóvenes, sino para cualquier persona que le ayude a desempeñarse de forma segura en la era digital. Para explicarnos mejor este tema, nos acompaña el doctor Carlos George Reyes. Él es líder del Grupo de Desarrollo y Uso de la Tecnología en Educación del Grupo de Innovación, del Grupo de Investigación en Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Gracias por estar aquí, Carlos. Hola, hola, muy buenos días, Shubi. Gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña Francisco Rocha Estrada, estudiante del programa de doctorado en innovación educativa en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico Monterrey. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias, Rubí, gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Leonardo Glasserman, director del programa de maestría en emprendimiento educativo y profesor investigador asociado en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y un gusto estar aquí compartiendo y charlando con colegas. Nuestros invitados tienen una amplia experiencia en este tema y es muy interesante todo lo que nos compartirán en esta sesión. Así que no se pierdan este webinar y los invito a seguirnos en vivo en esta transmisión. Para participar pueden enviarnos sus comentarios a través del chat de Facebook, YouTube, Twitter o LinkedIn del Observatorio. Y bueno, comenzamos esta sesión contigo, Carlos. Adelante. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Pues es un gusto coincidir nuevamente contigo, Rubí, en esta iniciativa del Observatorio del IFE, en donde nos abres la puerta para compartir los resultados de algunas de nuestras investigaciones y de temas que también estamos trabajando con nuestros estudiantes doctorales. Vamos a solicitar, por favor, a Francisco que inicie compartiendo la presentación que ocuparemos para esta sesión para dar a conocer a los participantes que nos están observando cuál es el temario que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. Bueno, pues vamos a tratar algunos temas que son muy, muy interesantes, que incluso es indispensable que conozcan los jóvenes para tener una navegación, llamémosle así, saludable durante sus procesos de formación, durante la realización de sus actividades en las que tienen que estar utilizando Internet para llevar a cabo tareas de sus asignaturas, de aprendizaje no formal, etcétera. El temario para el día de hoy, pues vamos primero a conocer cuál es este contexto de la alfabetización en seguridad digital, y temas como la ciudadanía digital, la identidad digital, la protección de los datos, que es muy, muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos en los que a raíz de la pandemia pues surgió una necesidad más importante de pues hacer uso de las tecnologías digitales y de la comunicación para estar en contacto con docentes, con nuestros compañeros, etcétera. Otro tema igual importante es el sexting.
También hablará Francisco acerca del ciberacoso y finalmente de un proyecto llamado Seguridad Digital para Todos, que ya está ofreciendo resultados y que pues tiene muchas posibilidades de ser escalado y de ser replicado en diversos contextos. Entonces, para iniciar pues con este contexto, brevemente les comentaré que la seguridad digital es uno de los temas más relevantes hoy en día, principalmente por las diversas problemáticas a las que una persona, sobre todo las personas más jóvenes, los estudiantes, pueden estar expuestos al navegar en la red, tales como decíamos, el sexting, el ciberacoso, el robo de datos, la usurpación de la identidad, de las fake news, del acceso a las fake news. Y pues en ese sentido los jóvenes pues representan uno de los grupos más activos que navegan en el Internet. Sin embargo, también pues esa actividad los convierte en personas vulnerables, ya que pasan grandes cantidades de tiempo conectados y sus actividades son poco monitoreadas. Entonces, contrario a la creencia que se tiene, pues este grupo etario, los jóvenes, pues no son inmunes a las amenazas digitales. No porque ellos sean muy hábiles o tengan desarrolladas muchas habilidades para navegar y comunicarse en la red, pues eso los vuelve personas libres de ser agredidos en algún momento a través de estos medios. En este sentido también pues las personas tienen que adquirir nuevas habilidades para participar en forma segura en los entornos digitales, ya que también las actividades de recreación, trabajo y estudio se están trasladando a los espacios virtuales con más frecuencia, con más volumen. Si bien es cierto que las tecnologías brindan nuevas oportunidades, también traen consigo nuevos riesgos. Entonces, pues para afrontar estos peligros en la red, hemos estudiado una serie de alfabetizaciones claves que garantizan una navegación no solamente segura, sino también confiable y libre de riesgos. Para empezar en este webinar, vamos a preguntar a nuestro público pues algunas cuestiones que son importantes y que pues nos van a dar justificación de esto que estamos considerando como contextos. Entonces, le voy a pedir por favor a Francisco, bueno, ya nos colocó ahí un código QR que pueden escanear nuestros participantes en este webinar, o bien pueden ingresar a www.menti.com y agregar el código 6220-1894. Por favor, ingresan a Menti y agregan ese código, por favor, www.menti.com. Y aquí, vamos a esperar que por favor participen respondiendo estas preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo te conectas diariamente a Internet, ya sea para trabajar, estudiar o distraerte? Esta es la primera pregunta que nos gustaría plantear a nuestro público. Ya empezamos a tener respuestas. Vemos que la mayoría de los participantes se conecta más de 6 horas a Internet, un poquito más de un cuarto de las personas. Bueno, ya está cambiando ahí un poco nuestra gráfica. Vemos que más de 6 horas es la opción mayor, la opción a la que más hacen referencia nuestros participantes. Bueno, 6 horas, pues es una cuarta parte del día. Vemos que ya son más los participantes que dicen que están conectados
pues casi el equivalente a una jornada laboral durante el día al Internet. Entonces, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Por favor, era solo esta pregunta, perdón. Sabiendo esto, sabiendo que los participantes en términos generales se conectan más de 6 horas a la red, podemos afirmar pues que esto o que este dato que ahora recuperamos pues coincide con datos, por ejemplo, del INEGI, que nos dicen que pues la mayor parte de la población mexicana tiene un consumo de internet para diversos propósitos de entre 6 y 8 horas. Entonces, pues vamos a pasar con... ¿Seguimos con la siguiente pregunta o la presentación, Francisco? No, si quieren vamos a comentar un poquito de las respuestas de los participantes. Le agradezco al doctor Carlos darle inicio a la charla y ya voy yo. Perfecto, adelante, gracias. Bueno, como pudimos ver con las respuestas, la mayoría de las personas respondieron pasan mucho tiempo conectados. Y esta es una tendencia que se ha presentado en los últimos años, sobre todo principalmente porque gracias a los entornos digitales es posible trabajar, estudiar, viajar, comprar cosas, enamorarse, acceder a trámites, servicios, entre muchas cosas. Actualmente son pocas las actividades que no puedes realizar en un entorno virtual. Y esto ha propiciado un aumento en la disponibilidad de los servicios de Internet. Por ejemplo, en cuestiones de América Latina, hace 10 años solamente el 50% de la población tenía acceso a la red. Y actualmente este porcentaje llega hasta el 75%, donde, como nos comentaba Carlos anteriormente, una de las poblaciones más activas son los jóvenes. Por eso nuestro foco de interés ahí con ellos. Y esto nos da entrada, ahora sí, a hablar uno de los temas, que es la ciudadanía digital. Entonces ya vimos todo el tiempo que pasamos en Internet, todo lo que se hace en Internet, y ya podemos comenzar con este tema. Y lo primero es cómo se dan las relaciones en los entornos virtuales. Ya las personas no se relacionan exclusivamente cara a cara, sino a través de escenarios que son mediados por tecnología. De esta manera surgió el concepto de ciudadanía digital. Con las tecnologías se permitió la participación, la comunicación y la colaboración entre los miembros de la sociedad. Pero a su vez, se han estado generando nuevos códigos de comportamiento distintos a los tradicionales. Y uno de estos, los principales, son las normas de etiqueta. A través de estas normas, las personas pueden conocer qué tipo de comportamientos son válidos o son tolerables en Internet y así propiciar una mejor convivencia y evitar los conflictos en la red. Y algunas recomendaciones básicas en cuanto a las cuestiones de etiqueta son no exponer la información de los demás. Por ejemplo, hay que respetar la privacidad de los demás como quisiéramos que respetaran la nuestra. Y un ejemplo muy claro es al momento de las etiquetas en redes sociales. Muchas veces queremos compartir con quién estamos, qué estamos haciendo, a dónde vamos a ir, y sin preguntar a las otras personas simplemente etiquetamos. Pero quizás estas personas no quisieran aparecer en esa imagen o que no supieran otras personas qué están haciendo. Entonces hay que cuidar no exponer la información de los demás. Igual forma, hay que cuidar lo que publicamos. Muchas veces queremos expresar una opinión, compartir una publicación o darle like a algo, pero no medimos las consecuencias que esto puede tener. Entonces, es importante valorar si realmente conviene reaccionar a esa publicación y si no, pues mejor no hacer nada. Dentro de las redes sociales también es importante que cuando veamos algo injusto, realizar una denuncia. A través de las mismas plataformas hay apartados para denunciar comportamientos violentos, mensajes de odio, pero siempre y cuando cuidando no denunciar todo tipo de comportamientos porque la persona te cae bien o porque no esté infundada la denuncia, sino que vamos a aquellos comportamientos que no son adecuados, podemos denunciarlos y así mantener un ambiente de cordialidad en las redes sociales. Y por último, otra norma de comportamiento puede ser el uso de las mayúsculas. Si nosotros utilizamos las mayúsculas exclusivamente en nuestra comunicación, puede parecerse que estamos gritando y pues las personas
no les va a gustar este tipo de comunicación, entonces hay que evitarlo. Otro elemento importante dentro de la ciudadanía digital son los derechos digitales. Son muy parecidos a los derechos que tenemos en el entorno real, pero aquí es una extensión hacia el mundo virtual. Entre los principales tenemos el derecho a controlar el uso que se hace de nuestra información. El derecho a ser tratado con respeto, sin ninguna distinción de etnia, sexo, ideología o cualquier otra condición. También tenemos el derecho a eliminar cualquier información en la red en el momento que el usuario desaparece. Muchas veces nosotros eliminamos nuestras cuentas y es un derecho fundamental que toda la información que hayamos publicado quede eliminada y que no quede rastro de la misma. Y por último, también tenemos derecho de expresarnos libremente en la red, siempre y cuando respetemos los derechos de las demás personas. Y otro elemento muy importante en la ciudadanía digital son las compras en línea. Cada vez es más común realizar compras a través de Internet, sobre todo por las ventajas que estas ofrecen, como hacerlo desde casa, tener acceso a tiendas de todo el mundo, ofertas exclusivas. Sin embargo, no todas las personas se atreven a realizar compras en Internet. Muchas veces tienen miedo, tienen temor a caer en algún fraude, desconocen las garantías, pero en realidad la mayoría de estos medios no tienen un fundamento, porque los derechos que tienes al realizar una compra en Internet son similares a los que tienes al realizar una compra en una tienda física. E inclusive, los incidentes en las compras virtuales son menos frecuentes a en las compras tradicionales. Pero es muy importante tener ciertas precauciones al momento de realizar una compra en Internet. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Bueno, utilizar una tarjeta de crédito digital o una tarjeta exclusiva para tus compras en línea. Otra recomendación es revisar las reseñas de otros clientes. Regularmente, después de comprar, tú puedes dejar un comentario y hacer una crítica respecto al producto o servicio que acabas de adquirir. Entonces, siempre hay que tener esa referencia para saber la calidad del mismo. Y uno de los más importantes, desconfiar de las ofertas extremadamente atractivas. Muchas veces, si la oferta es tan buena que parece irreal, lo más probable es que sea una estafa. Entonces, hay que cuidarnos de estos detalles. Y otro elemento de la ciudadanía digital es ver cómo se desarrolla el aprendizaje en esta nueva era. Ya las escuelas ya no están limitadas a un aula de clases, un edificio, sino que ahora puedes tener la escuela en tu teléfono o puedes tener la escuela en tu computadora. Con la pandemia, todo esto se intensificó y ya puedes tener acceso a tu formación a través de Internet. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que hay una gran velocidad entre la información y el Internet nos permite saber inmediatamente qué está pasando en el mundo de forma inmediata. Sin embargo, no todo lo que encontramos en la red es cierto y nosotros necesitamos saber identificar las noticias falsas. Existen personas que con el objetivo de esparcir rumores, conseguir interacciones o generar caos, son capaces de inventar noticias. Por lo tanto, es importante saber cómo identificarlas. Lamentablemente, se aplicó una encuesta a jóvenes para conocer qué tan hábiles eran identificando las noticias falsas y se encontró que el 57%, poco más de la mitad, no saben cómo detectar una noticia falsa. Inclusive, uno de cada cinco encuestados ha compartido una nota tras solamente leer el título. Por lo anterior, es necesario conocer qué recomendaciones son útiles para analizar las noticias y les presentaré aquí las más importantes. Lo primero es desconfiar de las notas sensacionalistas. Aunque a veces las noticias reales utilizan este tipo de títulos para atraer la atención, por lo regular no es así, por lo que puedes preguntarte, ¿realmente una fuente confiable utilizaría este título? Si la respuesta es no, probablemente se trata de una noticia falsa. En segundo lugar, utilizar el sentido común. La publicación tiene lógica, te hace sentido. Si tú lees una nota que dice, la familia extraterrestre que domina el mundo, el sentido común te va a hacer pensar que probablemente no sea real. También debes inspeccionar las fuentes, ver quién la publica, buscar si el sitio es un sitio de noticias. Y por último, confirmar la información. Ver si existen otras fuentes que respalden la misma información, si lo que dicen está relacionado con la nota
Y si utilizas esas estrategias en conjunto, te va a ser sencillo evitar caer en las noticias falsas. Vamos a pasar ahora al segundo tema, que es la identidad digital. Por la identidad digital nosotros entendemos el conjunto de información que aparece en Internet sobre nosotros. Refleja la imagen que tienen los demás en la red y determina nuestra reputación. Se integra de una amplia variedad de datos, como el correo, información personal, perfiles en redes sociales, plataformas, fotos, noticias, comentarios, like, amistades, seguidores, historial de búsqueda, juegos, datos bancarios, compras, archivos, etc. Todo lo que hacemos en la red deja un rastro y este va formando nuestra identidad. Inclusive, si nosotros no publicamos nada y otras personas publicaron en nuestro nombre, ahí va a aparecer la información. Por ejemplo, noticias, eventos, fotografías, videos, comentarios, etc. Las personas pueden tener varias identidades en distintas plataformas. Esto es como en la vida real, que cuando tú estás en un grupo, en el grupo del trabajo, en el grupo de los amigos, en el grupo de la familia, pues tú actúas de manera diferente. Lo mismo ocurre en los entornos virtuales. Por ejemplo, puedes tener una red donde publicas tus logros profesionales, otra para compartir lo que te apasiona y una para estar al pendiente de tu familia. Pero lo que debes de cuidar es que todo lo que haces en el entorno virtual puede tener consecuencias en el mundo real. Y ante tanta información que tú vas creando con tus interacciones en la red, surge la pregunta, ¿alguien se interesaría por mi información? Y pues la respuesta es que sí. Imagínate que estás organizando unas vacaciones y comienzas a buscar destinos. De pronto te empieza a aparecer publicidad de hoteles, de parques, de vuelos, lo cual es útil porque simplifica tu búsqueda, pero también es un poco desconcertante que sepan tanto sobre ti. En realidad, existen empresas publicitarias que pagan mucho dinero por tu información. Esta información que les permita canalizar campañas de marketing hacia ti. ¿Y de dónde obtienen la información? De las mismas plataformas que utilizamos, de las mismas interacciones que realizas y de las mismas aplicaciones. Por ejemplo, en el celular, cuando tú vas a usar una aplicación, regularmente te pide permisos. Permiso para acceder a tus archivos, permiso para conocer tu ubicación, permiso para activar el micrófono. Y en algunos casos, estos permisos hacen bastante sentido. Por ejemplo, imagínate que estás usando una aplicación de mapas porque quieres llegar al estadio. Entonces, obviamente, la aplicación requiere tu ubicación para darte la mejor ruta. O imagínate que estás usando un editor de fotografías porque quieres darle un retoque a tus imágenes. Bueno, obviamente te va a pedir acceso a tus archivos. Pero, ¿por qué al usar una linterna te va a pedir permiso a la aplicación para activar el micrófono? Entonces, este tipo de detalles son los que hay que cuidar, porque muchas veces los permisos sí son necesarios, pero otra vez no. Y esas mismas aplicaciones que tú encontraste en la tiendita gratuitas son las que están vendiendo tu información. ¿Cuál sería la problemática asociada con la identidad digital? El robo de identidad, el cual es uno de los ciberdelitos más frecuentes y es un riesgo que encontramos todos los usuarios de Internet. ¿Cuáles son las consecuencias del robo de identidad? Bueno, pueden acceder a tus cuentas bancarias, pueden realizar compras, pueden obtener información de manera ilegal, dañar tu reputación o acosar a otras personas en tu nombre. Si en algún momento sufres del robo de identidad, debes saber que es considerado un delito y puedes hacer una denuncia a las autoridades competentes. Y ahorita vamos a retomar las preguntas, porque como les decía, el robo de identidad es un delito frecuente. Vamos a ver quién conoce a alguien que haya sido víctima del robo de identidad. Vamos a pasar al Menti y vamos a responder la encuesta. Posteriormente, vamos a conocer unas estrategias para enfrentar esta problemática. Y el robo de identidad no lo entendamos como algo complejo de robo de cuentas bancarias o compras, sino puede ser algo más sencillo. A lo mejor un mensajito de esos que te llegan a redes sociales con un enlace que si das clic, tú mismo se lo envías a todos tus contactos y se va haciendo una cadena de robo de información. Entonces, la pregunta es, ¿conoces a alguien que haya sufrido robo de identidad? Y vamos a ver cómo andamos ahí en estos datos.
Unos comienzan a responder que sí. Hay otras personas que afortunadamente pues, no han tenido esa experiencia de haber conocido a alguien que haya sido víctima de robo de identidad. Y esta información nos va a dar pie al siguiente tema. Bueno, ya vemos que él sí sigue incrementándose. Es solo una cuarta parte no ha conocido a alguien que haya sufrido robo de identidad y el resto es 75%. Sí, como les decía, pues es uno de los delitos más comunes en las problemáticas cibernéticas. Entonces, sí va de acuerdo con lo que habíamos esperado. Pero bueno, más importante que saber si han sido víctimas o no, o si han conocido a alguien, es saber de qué manera podemos prevenirlo. Entonces, para evitarlo, hay algunas estrategias que están muy relacionadas con el próximo tema, que es la protección de datos. Pero antes de darles esta información, quisiera conocer qué estrategia ya conocen. ¿Para qué? Para ver cómo ustedes han conocido esas estrategias, cuáles otras personas también las utilizan, cuáles tienen en común y de qué manera se pueden replicar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Protección de datos e inmediatamente vamos a la pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para proteger tus datos en Internet? ¿Es válido utilizar alguna estrategia? A lo mejor nunca lo habían pensado y sabes qué, pues yo no, propiamente como una estrategia, no lo había contemplado, pero yo hago esto o yo hago esto. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta información? Para saber qué estamos haciendo. O a lo mejor no estamos haciendo nada, pero el mismo comportamiento que nosotros tenemos en la red es suficiente para protegernos. Ya nos empiezan a llegar las primeras respuestas, cambiar las contraseñas, muy buena estrategia. Cada cierto tiempo, sobre todo, sí. Lo recomendable es cada 2-3 meses cambiar las contraseñas, implementar contraseñas seguras, así es. Las contraseñas no basta con cambiarlas, sino que tienen que tener ciertas características, combinar números, combinar letras, combinar caracteres, utilizar mayúsculas, minúsculas, no repetitivas, navegar de forma segura, los archivos en Dropbox en un archivo comprimido y con contraseña, muy buena estrategia, revisar los permisos de las apps, así es, cada cierto tiempo la misma app te dice, otorga ciertos permisos y ya tú le puedes decir, ¿sabes qué? Si los otorgo, solo cuando estoy en uso, los otorgo siempre. Usar el internet del hogar, también muy buena estrategia. Hay algún detalle con las conexiones públicas que realmente no son 100% seguras, entonces si vas a utilizarlas solo para algo indispensable y no para entrar a cuentas bancarias, correo o loguearte en alguna página, utilizar software como el antivirus y en realidad todas las estrategias que utilizan para proteger esta información son muy buenas, son las adecuadas, entonces felicidades y vamos a conocer qué otras estrategias podemos utilizar. Ahora sí, vamos a pasar al tema y continuamos con la protección de datos. Una de las principales estrategias es la privacidad. En Internet tú puedes comunicarte con familiares, amigos, conocer nuevas personas a través de mensajes, fotos, pero no siempre tienes en cuenta quién más puede ver tu contenido. Gente que no conoces podría ver la información y malinterpretarla, porque una vez que publicamos algo en Internet, puede quedarse ahí para siempre. Entonces, siempre es necesario validar qué información vamos a publicar, quién la va a ver y cuándo en ocasiones es mejor no publicar nada. La mayoría de sitios o aplicaciones que utilizamos también tienen una configuración de privacidad y cuando las utilicemos es conveniente irnos a este apartado y dejar claro qué queremos que se vea en nuestro perfil y qué no. Porque muchas veces las configuraciones que traen por default no son las más seguras. Entonces, el primer elemento es la privacidad y el segundo es el cuidado de los dispositivos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cuidar muy bien nuestra privacidad, pero si no cuidamos el equipo, en este caso el celular, la computadora, por ahí pueden robar toda nuestra información. El teléfono lo usamos para todo y es la puerta de acceso a nuestra información. ¿Qué pueden encontrar ahí?
desde listas de contactos, acceso a perfiles en redes sociales, conversaciones, registros de llamadas, ubicaciones, correos, documentos, fotografías, videos, historial de búsqueda. Es una amplia gama de información que pueden accesar a través de nuestro teléfono. Si nosotros no utilizamos una buena contraseña, toda la información está ahí al alcance de un clic. Entonces, en primer lugar hay que protegerlo. ¿Quién puede acceder a nuestro teléfono? Pero también que no nos instalen software que controle el dispositivo. ¿Por qué? Porque pueden acceder a tu navegación, a tu ubicación, a tu información y a tus conversaciones. ¿Cómo se hace este software espía? Bueno, se instala a través del teléfono, ya sea una conexión Bluetooth, una conexión por cable, y hay ciertos indicios que te indican que tu teléfono está siendo espiado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, el teléfono, como una característica, la pila empieza a durar menos de lo habitual. Aun y cuando tú le das el mismo uso, de repente la batería ya no le dura tanto. El teléfono comienza a calentarse. Estás utilizándolo y se sobrecalienta. Y de repente se apaga y se enciende como si lo estuvieras utilizando, pero realmente tú no estás tocando el teléfono. Entonces, esos detalles son pistas que te indican que algo no anda bien con tu teléfono. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, vamos a revisar qué aplicaciones instalaste. Si hay alguna aplicación que tú no recuerdes haber instalado, elimínala inmediatamente. Muchas veces estas aplicaciones se usan para espiar tu teléfono. Si la aplicación no se elimina, restaura tu equipo a valores de fábrica. Y con esto se debe de corregir. Pero si sigue presentándose el problema, puedes acudir al servicio técnico. Entonces, con esto ya tenemos dos elementos clave. Cuidar tu privacidad y cuidar tu dispositivo. Y en tercer lugar, tenemos también las redes sociales. Las redes sociales se crearon con la finalidad de compartir tu día a día, pero a través de ellas también puedes exponer demasiada información, por lo que es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Configurar las opciones de privacidad, como les decía, muchas veces la que traen por default no es la mejor opción. También proteger tus datos. Nosotros compartimos en redes sociales mucha información de forma voluntaria, entonces hay que validar qué tan importante es compartir, por ejemplo, tu dirección, tu teléfono, e información que puede decir mucho sobre ti. Y por último, pedirle a otros que cuiden tu información. Como decíamos en las normas de la etiqueta, muchas veces otros por convivir contigo te etiquetan en fotos, te etiquetan en estados, pero realmente tú no quieres aparecer ahí, tú no quieres que se presente ahí tu información. Entonces, si ese es tu deseo, externarle a tus contactos. Oye, ¿sabes qué? Vamos a salir a tal parte, pero no quiero fotografías o no quiero que me compartan ahí en estados porque no me gusta que aparezca mi información. Y por último, vamos a ver otra técnica muy utilizada por los criminales, que es el phishing. ¿Qué es el phishing? Bueno, es una técnica de engaño muy sencilla, la cual los criminales pretenden hacerte creer que tú estás en un sitio legítimo para que compartas información confidencial y robar tus cuentas y contraseñas. Por ejemplo, ellos pueden simular que ser tu cuenta bancaria, ser de tu banco, y te contactan para decirte que hay algún problema con tu cuenta, te piden tu número de tarjeta, tu teléfono y alguna contraseña. Y pues tú me dirías, bueno, ¿sabes qué? Pues yo no les pasaría mi información. Pero imagínate que durante el día tú quisiste hacer una cuenta y por X motivo, no, una compra, y por X motivo no pudiste realizarla. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Luego compro cuando llegue a la casa. Pero te llega un correo al decirte que hay problemas con tu cuenta y tú dices, ah, bueno, por eso no pude comprar. Déjame, les mando mi información para que me puedan actualizar. Esta es la estrategia que utilizan estos criminales y envían miles de correos y alguno de ellos les ha de funcionar. Por eso es tan efectiva, porque no requieren hackear tus dispositivos. Tú mismo, a través del engaño, les compartes sus contraseñas. Esto en cuanto a las problemáticas más elaboradas. Hay otras más sencillas que hay que cuidar también, que son, por ejemplo, las redes públicas, como les decía hace rato, y como me comentaban en el espacio para las preguntas, hay que evitar utilizar redes públicas. Si es necesario, no ingreses información delicada como a tu banca en línea, a tu correo electrónico, porque estas redes no son seguras. Las contraseñas, la mejor estrategia que tenemos para cuidar la información. Nunca debes de compartir una misma contraseña entre distintas cuentas. Deben ser muy avanzadas en cuanto a dígitos,
combinar números, combinar símbolos. Y esto es algo que han mejorado las mismas plataformas. Anteriormente tú podías poner en una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, blanco y negro, y la misma plataforma te la aceptaba. Hoy en día, la plataforma te dice, mínimo debes tener 8 caracteres, combinar alfanuméricos, tener símbolos, mayúsculas, minúsculas. ¿Por qué? Porque las contraseñas son claves para proteger tu información. La navegación segura, ¿en qué consiste? En el protocolo de seguridad, mejor conocido como el HTTPSS. Cuando tú navegues en una página, debe de contar con este, debe de contar al inicio con esas características o con el símbolo del candado. Y eso te va a decir que la página es segura y que tu información no se va a filtrar para terceras personas. Otra recomendación es tener el software actualizado. Cuando se llega una actualización a la computadora o al teléfono, a veces es un poquito molesto por el tiempo que puede tomarte, pero realmente es algo que conviene porque estas actualizaciones están enfocadas en temas de seguridad y solucionan muchas brechas que podrían costarte pérdida de datos o pérdida de información. Entonces, inmediatamente te llega una actualización, hay que ejecutarla. Por último, tenemos la doble autenticación, que es decir, poner tu usuario, poner tu contraseña, pero aparte, tú vas a validar tu identidad por otro medio. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, a través de un correo electrónico que te va a llegar, a través de un código que te va a llegar a tu celular, a través de reconocimiento facial, a través de un mensajito de texto. Entonces, no basta si estas personas tienen tu usuario y contraseña, porque aparte requieren de otro factor para autenticarte. Y por último, los términos y condiciones. Si nos diéramos el tiempo de leerlos, ahí pudiéramos checar cuál es la información que estamos autorizando y qué uso le pueden dar a nuestros datos. Entonces, no está de más darnos el tiempo para leerlos y si las condiciones son adecuadas, pues ahí sí, aceptarlos. Vamos a pasar ahora al tema del sexting, que es una de las conductas más frecuentes en los últimos años entre los jóvenes. El sexting consiste en el intercambio de fotografías o videos con un alto contenido erótico entre las personas. Y el problema es que actualmente el entorno digital no es capaz de garantizar la seguridad, privacidad e integridad de las personas que practican el sexting. Es una actividad muy sencilla de realizar, ya que solo requieres un dispositivo como el celular y estar dispuesto a enviar fotografías. Esta facilidad y lo normalizado que están los desnudos en medios electrónicos ha propiciado su proliferación de esta conducta. Inclusive, en la encuesta de hábitos de ciberseguridad se encontró que el 63% de los encuestados ha practicado el sexting. Muchas veces estas personas piensan, bueno, si cualquiera puede compartir una imagen de su intimidad a través de la red, pues es algo que no puede ser tan grave. Sin embargo, hay bastantes riesgos asociados. Por ejemplo, la exposición ante acosadores. Las personas que practican el sexting corren el riesgo de que sus archivos sean utilizados para una extorsión por parte del destinatario o de terceras personas. Hay una responsabilidad penal porque el sexting es un delito y además, en el caso de menores, también se podría considerar pornografía infantil y derivar en consecuencias más graves. Y los problemas psicológicos también. Una persona cuya imagen o video se distribuye de manera viral en Internet puede verse humillada públicamente, acosada y sufrir graves trastornos a causa de ello. Una de las problemáticas más graves es la extorsión, que consiste en la realización de un chantaje bajo la amenaza de publicar en Internet o enviar el video o fotografía a los contactos de la persona, con el objetivo de extorsionarla por pagos económicos, continuar con una relación, envío de más imágenes o algún encuentro físico. Lamentablemente, el Internet magnifica los riesgos, facilita el anonimato de los criminales y les brinda una oportunidad de buscar víctimas en cualquier parte del mundo. Y una vez que el archivo llega a Internet, pues este se puede volver incontrolable y será muy difícil eliminarlo de ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer en caso de una extorsión? Bueno, la recomendación es pedir ayuda. No caigas en la extorsión, porque esto le da más poder a los chantajistas. No brindes información adicional. Muchas veces las personas no conocen realmente, solo tienen la imagen, el video y a lo mejor el teléfono o el correo electrónico. Pero ellos buscarán conseguir más información
para hacer más intenso el chantaje. Entonces, nunca des información adicional. Si eres víctima de extorsión y sigues teniendo fotos o videos, elimínalos, cambia tus contraseñas, guarda las pruebas y realiza una denuncia. Ante la pregunta de que si el sexting es seguro o si se puede hacer sexting seguro, la respuesta es no. No hay alternativa porque una vez que envíes esta información, ya no depende de ti, sino que el control está en manos de otra persona. Entonces, la recomendación siempre va a ser evitar el sexting. Y vamos a pasar al penúltimo tema, bueno, penúltimo, casi último, que es el ciberacoso. El ciberacoso nos habla del acoso que se da a través de los medios virtuales. Principalmente se da en redes sociales y hay unas características que le permiten ser tan intenso. La primera es la inmediatez. ¿Por qué? Porque el acoso puede darse en cualquier hora y en cualquier lugar. Otro es el anonimato, porque la víctima no puede saber quién es el agresor o inclusive puede hacerse pasar por otra persona. Otra problemática es la reiteración, porque puede prolongarse por un largo periodo de tiempo, aun cuando la imagen que lo desencadenó se bajó de internet, alguien pudo sacar alguna captura y eso va a estar ahí por siempre. Y por último, la falta de empatía. Muchas veces los acosadores pueden ver el acoso como un juego y no miden las consecuencias negativas que este mismo causa en la víctima. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se puede manifestar de distintas maneras. Se puede manifestar al subir alguna imagen comprometedora de la persona con la intención de burlarse o perjudicarla, crear un perfil falso de la víctima para hacerse pasar por ella y postear mensajes negativos, registrar el correo de la persona en múltiples páginas para que le llegue mucha información de spam, cambiar la clave de redes sociales o correo electrónico para que la persona ya no pueda accesar a ellas, provocar a la persona a la víctima en redes sociales para que tenga una reacción violenta, hacer circular rumores que acosen a la víctima, enviar mensajes directamente amenazantes para hostigarla. Entonces, es una infinidad de recursos, de maneras de las cuales se puede acosar a la persona. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, siempre va a ser una recomendación pedir ayuda, muy similar a lo que sucede en el sexting. Estas problemáticas son más complicadas de solucionar si la persona está en aislamiento. Entonces hay que buscar ya sea ayuda con las amistades, con los padres, con las autoridades que ayuden a salir de esta problemática. No hay que caer en las provocaciones, hay que tratar de ignorarlas. Si detectas que en un sitio te acosan, buscar otro sitio, buscar otra red social, buscar otro juego, buscar otra plataforma. Debes buscar que tus equipos no estén infectados, si tienen algún virus o algún software negativo, de ahí pueden estar tomando tu información. Y configurar opciones de privacidad para que no puedan acceder a toda tu información. Guardar las pruebas del acoso y también hacer una denuncia, porque el acoso, el cibernético, también es algo que está perseguido por la ley. Y bueno, ya presentando todas las problemáticas, ahora vamos a ver la iniciativa de seguridad digital para todos. ¿Qué es seguridad digital para todos? Pues es una propuesta que nosotros realizamos para buscar desarrollar estas capacidades a través de estos temas. Son los temas que acabamos de ver ahorita de manera muy breve. En este curso es un curso en línea gratuito que cualquier persona puede acceder a él y puede tomar todos los conocimientos, tanto por medio de videos, por medio de infografías, documentos descargables, foros y actividades que les va a permitir interactuar con otros usuarios y desarrollar estos temas. También pueden tener una guía práctica que pueden seguir. Y en una colaboración que tenemos con la Red de Mujeres en TIC, con AnuyesTIC y con MetaRed, todas las personas que completen el curso con fecha límite al 31 de diciembre van a poder obtener un certificado de finalización. Les puede ayudar para su currículum, pero lo más importante es que adquieran los conocimientos. El curso ya ha tenido más de 4,000 estudiantes inscritos y ha tenido muy buena aceptación, entonces ahí pueden escanear el código QR o accesar a la dirección y conocer un poquito más del curso en línea. Y vamos a pasar ahora con... Bueno, les voy a mostrar un video bien brevecito, unos 30 segundos, solo para que vean cómo funciona ahí el curso. Hoy conoceremos acerca de la identidad digital. La identidad digital es el conjunto de información publicada en Internet sobre nosotros. Se compone de la imagen que tienen los demás en la red y determina nuestra reputación digital. Está integrada por datos como nuestro correo, información personal,
perfiles en plataformas, fotos, imágenes, noticias, comentarios en foros, blogs o redes sociales, gustos, amistades. Y así, el curso trae videos de este tipo, tanto algunos que elaboramos nosotros como algunos que pudimos recopilar de la red, y es de una manera muy didáctica como pueden obtener la información. Y vamos a pasar con Leo, que nos va a dar el cierre del webinar y ya nos va a dar entrada a la sección de preguntas y respuestas. Gracias Francisco, y bueno, interesante lo que nos has compartido con respecto a las diferentes problemáticas que, como bien has indicado, bueno, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. En este caso estamos orientados a la población joven, pero no quiere decir que sea solamente ese sector de la población que está afectada. Aquí agradecemos a las personas que han enviado comentarios, preguntas, que ahora vamos a pasar hacia allá. Quisiera nada más destacar un poco, a manera de cierre, lo que ya has dicho, lo que has comentado, lo que has indicado de la seguridad digital como un tema de necesidad, de habilidad imprescindible para que todos los ciudadanos en esta era digital estemos alertas, estamos expuestos a diferentes amenazas digitales, necesitamos desarrollar esa capacidad para poder adquirir conocimientos, para afrontar los problemas que hay en red. La presentación de estos conceptos de ciudadanía digital, identidad digital, protección de datos, sexting, ciberacoso, es una invitación también más bien a entender que hay diferentes retos, y ante ello, Francisco, el equipo que aquí estamos con el doctor Carlos, un servidor, hemos construido, acompañado a Francisco en investigación aplicada para poder dar alternativas a las diferentes personas. Seguridad digital para todos es este curso, es esta forma de cómo ofrecerle a las personas una manera para enriquecer este conocimiento, para dotarles de maneras para enfrentar y reconocer estos retos. Entonces, aprovechando que Francisco hizo la invitación al curso, ahora igual podemos, en unos minutos, poder colocar esta información, el código QR, para que obtengan el reconocimiento, además, como un doble logro, conocer acerca de cómo afrontar estos retos, pero también obtener un reconocimiento de ello. Y bueno, pues también indicarles justamente que, como ventaja competitiva, que hay mucha información hoy en día. Justo en la mañana leía noticias de Microsoft, de Orange, de diferentes proveedores de corporativos que están entendiendo esto. Cada vez más hay más retos por brechas, por robo de identidad, robo de datos, etcétera. Bueno, que el curso está en español, entonces también mucha información está en idioma inglés. Aquí la propuesta es que está en español. Y nada más esto último, pues bueno, un dato interesante. Al día de hoy se habla, por diferentes reportes, informes que hemos encontrado, uno de cada tres usuarios de Internet tiene menos de 18 años. Y aunque habemos una población también que utilizamos, que crecimos, que nos adaptamos acerca del mismo, pues nos da a entender que vendrán más retos, más complicaciones. Si bien, bueno, nos estamos expuestos a temas de privacidad, a contenidos legales o ilegales, el acceso o las dificultades de estar expuestos a ciberacoso. Bueno, hay un tema ahí importante por atender, y como arranqué con esta conversación de cierre, no es solamente para un grupo de personas, no solamente saber que para los jóvenes, porque son los que vendrán, sino los que estamos ahora mismo viviendo, realizando diferentes actividades en línea. Entonces, hacia allá va la invitación, esperemos que les haga eco en diferentes regiones que vemos por acá, desde Dominicana, El Salvador, todas las regiones de México, Perú, y donde nos están siguiendo. Si no hay, todavía no nos han dicho dónde están, pues aprovechemos aquí los canales que están siguiéndonos en Facebook, en LinkedIn, desde donde nos están compartiendo, y veremos que esos problemas, dificultades son compartidas. Entonces, por acá quería más bien ir cerrando para darle la voz entonces a Rubí. Si sí. Nos compartes ahora, Rubí, ¿qué podemos seguir y aportar? Sí, gracias, Leo. Mira, de hecho nos piden, por favor, si podemos proyectar el QR del curso. Y también, ¿qué duración tiene el curso? La duración del curso es alrededor de 3 horas y media. Son 7 módulos y cada módulo está estimado en 3.5, en media hora. Ok. También los invito a nuestros amigos que nos envíen sus dudas o comentarios a través del chat del canal donde nos estén viendo. Tenemos estas preguntas para Carlos. Carlos, ¿cómo desde el grupo de investigación del cual tú eres líder, desarrollo y uso de tecnologías en el TEC de Monterrey,
se está contribuyendo a fomentar una cultura de seguridad digital? Hola, sí, bueno, desde este grupo, bueno, antes, para contextualizar un poco, este grupo de investigación lo conforman tanto profesores de la Escuela de Humanidades y Educación de Profesional y de Posgrado, como estudiantes doctorales del programa del doctorado en innovación educativa, y también tenemos invitados de otros países como Colombia, Perú, Ecuador, en fin, tenemos una amplia gama de perfiles en este grupo. Entonces, lo que nosotros hacemos es primero acompañar a los estudiantes en buenas prácticas relacionadas con el uso de las tecnologías. Segundo, a través de la investigación, a través de explorar prácticas que se están presentando en el TEC de Monterrey y también en otras universidades de México, públicas y privadas, y también en universidades latinoamericanas, con el fin de documentar, de generar, de hacer sinergia y, por ejemplo, evaluar cuáles son los niveles de competencia en seguridad digital de los estudiantes, de los profesores. Desde luego, nuestra más visible contribución se da con la publicación de artículos en revistas de alto impacto internacional, algunos de ellos en inglés, pero también hemos publicado artículos relacionados con el tema en español para tener también pues, ese impacto en Latinoamérica. Esa es la forma en la que lo hemos planificado. De hecho, estamos trabajando con Francisco un artículo que seguramente saldrá en el primer semestre del siguiente año, ya publicado, y pues tiene que ver con un instrumento para evaluar la alfabetización en seguridad digital de los estudiantes universitarios. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Leonardo, preguntan, ¿de qué manera se incentiva la seguridad digital desde la maestría de emprendimiento educativo de la Escuela de Humanidades en Educación del TEC de Monterrey? Gracias, Rubí. Y bueno, pues también para contextualizar, en el TEC, desde donde también lanzamos aquí este webinar, en la Escuela de Humanidades y Educación tenemos programas de posgrado. Si bien mencionó ahora el doctorado que se ofrece aquí en el TEC, tenemos una maestría profesionalizante que es en emprendimiento educativo, generación de valor en entornos educativos, algunos con líneas de ETEC, tecnología aplicada en educación. Entonces, allí es donde vemos el foco de atención, oportunidades para tanto formar, entender estas necesidades, para salvaguardar, para de manera preventiva, de manera correctiva, cómo poder tener propuestas que abonen justamente a este entendimiento de las problemáticas y cómo ofrecer alternativas de solución. En este caso, un curso como el que hizo Francisco, bueno, está embebido, está montado, digamos, una plataforma en línea como alternativa en la maestría en emprendimiento. Bueno, generamos otro tipo de soluciones educativas, otro tipo de recursos tecnológicos o no. Entonces, pues por ahí estamos incentivando la formación en esta vía, pero también como estudiantes en formación, pues el reconocimiento al tratamiento de los datos, al acceso a la protección de políticas de información, el usar recursos de acceso abierto o con registro cuando así se requiera, la transferencia también de los pues las soluciones que se desarrollan. Entonces, digamos que en el programa hay una forma de vivirlo, pero también de aportarle al campo del conocimiento. Y finalmente, tenemos también un curso orientado a tecnologías emergentes. Entonces, por allí estamos también formando y destacando los aciertos, pero también los errores. Esto es aprendiendo con base en las propuestas que han existido de ETEC, de tecnología aplicada en educación, y cómo a raíz de ellas pues han existido algunas dificultades. No surgen todas con esa intención, pero cuando existe una aplicación aparecen algunas situaciones de conflicto en redes sociales, en la identidad que también se ofrece como persona en redes o en internet, en la ciudadanía digital, identidad digital. Entonces, bueno, por ahí estamos tratando de contribuir también en esta línea, que aunque no somos un programa de investigación, sí somos profesionalizante y por tanto aplicamos este conocimiento en el programa. Muchas gracias. Carlos, ¿tienen alguna investigación en proceso relacionada con la alfabetización en seguridad digital?
Sí, así es. De hecho, tenemos dos. Tenemos una en donde no tenemos tres, me parece. La primera es este diseño del instrumento que evalúa los niveles de alfabetización en seguridad digital de estudiantes universitarios. Y este primer artículo, esta primera investigación, también está vinculada con el desarrollo del pensamiento complejo como una estrategia habilitadora para también generar una mejor alfabetización en seguridad digital. El segundo, pues, tiene que ver con los resultados, los primeros hallazgos que estamos encontrando de los participantes en este curso de seguridad digital para todos. Ese ya lo tenemos ahí en borrador, vamos avanzando, ya se hizo un primer corte con una primera implementación de este taller y también seguramente estarán saliendo los resultados en forma de artículo en el primer semestre de 2023 y pues vamos avanzando o tenemos en ideación también otra investigación que tiene que ver con una segunda implementación de este curso, taller de seguridad digital para todos. Entonces, la producción científica, el aporte al conocimiento de parte de Francisco, del doctor Leonardo y de tu servidor, pues se está dando en función de profundizar en este tema tan interesante de la seguridad digital. Excelente, muchísimas gracias. Pues el tiempo la verdad que ya nos alcanzó, pero me gustaría si pudieras ayudarnos a responder esta pregunta, Francisco, respecto al curso, la disponibilidad del curso. Sí, claro, el curso está disponible 24/7, cualquier persona que accese a la plataforma se registra. Puede un día tomar media hora, otro día media hora, luego la siguiente semana una hora. El curso está abierto siempre. No hay un horario establecido, entonces siempre y cuando la persona tenga una conexión a internet puede acceder al curso y seguirá abierto buen tiempo. Tentativamente es 31 de diciembre, pero dependiendo cómo chequemos la respuesta, a lo mejor lo extendemos más tiempo. ¿Y cuándo podremos conocer algunos resultados de información de los usuarios que tomaron el curso, de algunas opiniones, comentarios? ¿Cuándo podremos conocer algunos resultados previos de esto que también están investigando? Sí, yo creo que como ahorita nos decía Carlos, en el primer, vamos a publicar artículos científicos, pero también, si no mal recuerdo, por ahí de septiembre publicamos un primer EduBit con la presentación del curso, gracias al observatorio. Entonces podemos publicar un segundo en los primeros tres meses del próximo año para ver de dónde están inscribiendo los estudiantes, qué nos están comentando y que se le pueda dar un seguimiento a cómo está siendo la participación del curso. Entonces yo creo que para los primeros meses del próximo año hacemos corte y les compartimos la información para que puedan seguir ahí al pendiente. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias a Carlos, Francisco y Leonardo por haber estado aquí con nosotros y a nuestros amigos de la audiencia les comento que este webinar lo pueden consultar y compartir con sus colegas en nuestra página, en nuestro canal de Facebook, ahí lo pueden consultar. Y pues muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y los esperamos en el próximo webinar. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Gracias.